Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Buscar y Destruir en Call of Duty Black Ops 6. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que conseguir dos bajas con un único cuchillo arrojadizo teleredirigido desde al menos 50 metros en la campaña. Lo que tendremos que hacer es jugar la misión Jaque Mate en la dificultad Recluta. Nada más comenzar la misión, recogemos el cuchillo arrojadizo teleredirigido que está en la mesa y salimos de la casa. Una vez fuera nos quedamos en el sitio indicado. Esperamos que venga el primer grupo de enemigos para lanzar el cuchillo y lo detonamos cuando esté cerca de al menos dos enemigos. Respuestas de Harrow. Todo esto, todo habrá sido para nada. Yo no he venido aquí a morir como una nota al pie de página en la historia. Así que preparaos. Recibid a los invitados como se merece. ¡Todos! ¡Conmigo! Seth, Adler, Félix, en posición. Kay, si quieres colocar más explosivos más allá del muro, ahora es el momento. ¿Vienes con nosotros, Félix? Sí, se acabaron las tonterías. Eso me gusta. Panteón se acerca. Han lanzado humo. ¡Preparaos! Let's go.